Saludos amigos y amigas, aquí nuevamente X-Bin con ustedes. Retomaremos donde nos quedamos la última vez en el Super Robot Taisen Original Generation Gaiden. Sin mayor preámbulo, ya vamos derechito a la acción porque igual esta etapa, como les dije, viene llena de sorpresas, no muy agradables, pero son cosas parte de la vida. Vamos a tratar de hacer un poco más rápida la explicación esta vez. Igual he notado que no he podido resumir mucho, pero es porque igual hay cosas que se deben explicar correctamente. Nos vamos de lleno a la nave Swordian nuevamente. Para variar está la grande aquí. La diferencia es que en este caso Alkaid ha traído a Altis a una, digamos, reunión muy personal para que le explique por qué razón Folka sigue allá afuera. El asunto es el siguiente. Podría decirse que Altis está viendo a través de los ojos de Folka en esta nueva, digamos, forma de ver a los Churas, que básicamente no es culpa del mundo, sino que culpa de ellos lo que está pasando. Que el enfoque de Alkai, o más bien el enfoque de los antiguos, digamos, perteneciente a los Churas, está equivocado, sino que no debería ser todo en conflicto, porque de verdad, guerra tras guerra tras guerra solamente está trayendo destrucción, y es por eso que básicamente se destruyó todo y ellos con suerte alcanzaron a escapar, porque ni siquiera es que estén todos los aldeanos de los Churas o personas de esa raza aquí, sino que los afortunados que alcanzaron a llegar a la nave Swordian escaparon. El tema es que Alkaid se sostiene diciendo que por algo los antiguos crearon a los dioses de Chura, las máquinas, para defenderse, básicamente para la guerra. Así lo ve él, o tal vez así era, pero nunca han contemplado la opción de usarlo para defender, para proteger, siempre para estar en conflicto. Básicamente la doctrina de ello es el más fuerte tiene el derecho, la supervivencia es el más fuerte y punto. Pero es el tema. El asunto es que a este punto, digamos, el pensamiento de Altis es el siguiente: si él no se enfrenta a Alkaid por el trono del rey, Folka lo va a hacer. El asunto es que Alkaid ya está listo mentalmente para enfrentar a Folka solo si él puede sobrepasar a Altis. Ese es el tema. Por otro lado, de vuelta en los laboratorios Tesla, se nos informa que Stuttgart, que se supone debería ser digamos, los cuarteles generales mejor protegidos de la región. Yo estoy teniendo un lag horrible. Ah, no, un lag, perdón, debe ser el equipo. Del centro de Europa, imagínate, la mejor defendida cayó ante los Churas. Andras y Villefort fueron los culpables. No sé por qué tengo tanto lag. No tengo tantas cosas abiertas. Pero bueno, espero que se arregle. El tema es que ya entonces tenemos noticias de Villefort. Pero ya nada se puede hacer. No, le gustaría empezar con la operación Overgate, pero el problema es que la Gilliam está haciendo lo mejor posible para descifrar cómo funcionan las dagas, así que por el momento no nos vamos a ir. Capitana Peterson, bueno, al parecer en el punto CO658 se ha visto un Ainsto. Esto lo cambia todo. El IETS sigue por ahí. Y esto es una noticia, pero horrible, espantosa de saber. Así que nos vamos de lleno. Los cuarteles generales tendrán que esperar nomás. Que haya un Ainsto ya es malo. SG no. Luego uno en formación. El IET sigue vivo y más encima siguió produciendo más tentáculos y, bueno, más raíces y cuernos. Oh. Básicamente usó el ataque final contra ellos.
Itan, Haryu, Kalin, todos fuera. Los lobos azules han caído. No hay nada que hacer. Ese maldito ya ha quitado. Entonces, el asunto es, encárguense de los peces pequeños o los renacuajos. Al lobo 8 y 9, 9. Encárguense de los renacuajos. Cuerno y, digamos, césped, grass. Y usted, capitán, va a usar las municiones RBE que se supone que se las dio Misal. Se supone que con eso deberían encargarse. Incluso, ellos deberían tener el HCC, que fue la arma que usaron en los en el principio del juego para congelarlo. El asunto es que necesita que lo cubran para que se acerque a un punto más bien, digamos, estratégico. Bueno, lo más cercano posible sin ponerse en peligro. El asunto es que igual agradece que estén tan, tengan la convicción de querer ayudar. O básicamente también asegurar la supervivencia, ya que es el capitán. Bueno, es el punto de llegada. No es difícil de llegar, de hecho es lo más fácil de esta etapa. Albero debe llegar al punto. En 3 turnos debo completar la condición de victoria para, digamos, obtener la maestría de esta etapa. Y si cualquiera de mis unidades muere, pierdo. Estamos forrados, por no decir rodeados. Tenemos al menos 6, 5, 6, 9 grass. Y el resto son puros horde. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que todo, fíjense un par de cosas. Albero ya tiene el camino bloqueado. Necesito que llegue ahí. Y dale con el lag. Qué lata. Aquí está nuestra pega inicial. Oh, dale. Ahí sí, ahí parece que se arregló ya. Bueno, ya para los casos, si en caso de que haya fallado la edición o algo, usé golpe seguro y defensa para que me hagan menos daño. Nos vamos a acercar lo más posible a los Ainz para debilitarlos. Tristemente, Folia se haría igual un buen poco de daño, pero es necesario en este caso. Con Hugo, solamente enfoque e invencible. Con esto deberíamos encargarnos de este. Sí, listo. Uno fuera. Y nos quedamos con 5 adrenalina. Al verlo, lo vamos a bajar nomás simplemente. Vamos a darle esto. Y hasta aquí llegamos. Ideal sería debilitar a este, para que después no esté molestando. No, no, notificación, bueno, no importa. Bueno, los grass y el head no se va a mover. Aquí es donde tenemos dos opciones. Podemos debilitarlo un poco, ya que igual tenemos la evasión coherente. Y eso de paso nos da un par de puntos para Hugo, que lo voy a necesitar sí o sí en este momento. Igual debilitarlo es una opción, recuerden que esto de gracia igual se recupera. Ya. Hugo llegó a 111 de adrenalina. Es imperativo, creo que es la palabra correcta, imperativo, que él llegue a más de 110. Lo mismo con Albero. Pero Albero ya está del otro lado con eso. Eso lo vamos a dejar ahí para que no moleste, ¿no? Legítimamente no es necesario darle kills a los Crybulls, porque recuerden que no los vamos a seguir usando ya por mucho más que esto. Entonces, ¿qué pasa? Combinamos a Folia, a Hugo con Albero. Por esto. Y por eso. El resto ya depende de usted. Ya saben para dónde ir con todo esto, obviamente. Bueno, no solamente por el Twin Comando de cómo se llama, de Albero, sino que por la habilidad especial de Folia. La siempre confiable, golpear y moverse. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a golpear con todo al primer jetón que se nos cruce. Nos vamos a mover. Y miren dónde quedamos. Listo. Se cumplió la maestría en 2 turnos. Por lo general esto no tomaría 3 si no usan la estrategia correcta. Pero ahí nomás se queda todo. Ahí, hasta ahí nomás llegamos.
y cumplida. Aquí viene lo malo. Muy bien, la munición RB para el head. Todo listo. Igual Albero se disculpa por haberse comportado básicamente como un mercenario o un vendido, tal cual. Y le dice que le dice capitán, de verdad es momento como para decaerse. Terminemos el trabajo como corresponde. Este es el adiós, le dice. ¡Kondokoso逃しません! Y aquí la mala noticia. La munición RBE no era para matar al Yet, sino para hacerlo más poderoso. Esto no se ve reflejado tanto en jugabilidad, pero en historia se supone que esas explosiones que produjo la munición no básicamente deben haber tenido un efecto secundario. Misal obviamente fue el responsable de esto. Y aquí, golpe seguro y sangre ardiente. Y obviamente el hijo saltó adelante. Básicamente Folia le responde como si tuviera que dar una razón para defender no solamente al capitán de los Skrywall, sino que también a mi propio padre. Por eso. Mi padre Hugo. Rápido, huya. Bueno, según la animación del juego, el GameSpec explotó, pero legítimamente quedó ahí tirado. Como cesó funcionamiento. Estaba muy dañado como para mostrarlo así dañado, pero no es un juego más avanzado tampoco que eso. Y el siguiente en la lista es Hugo. Lo de Hugo no es tan terrible, ya que igual el GameSpec de él es más poderoso, tenía mejor armadura. Claro que esto igual no le salió barato, igual bastante caro, pero no tanto como para quitarle la vida. Axel y Alfimi tristemente no llegaron a tiempo, pero por suerte le dan el suficiente para que puedan escapar. Básicamente para que Kraigul se vaya como los lobos que son y no como un par de perros callejeros. Básicamente Albero se llevó a Hugo así como con el GameSpec del brazo y a Folia en una mano, algo que era del cabro. Se supone que en el otro lado Crywolf es un equipo de GameSpec igual que aquí. En la... Por eso dice, tanto aquí como allá, en el otro lado, en el mundo, en la frontera de donde viene Axel, él era el líder en ese caso. Como siempre, Kraigul le tiene como una pequeña deuda por haberlo defendido. Bueno, que Axel se comporte así igual le da gusto al fin. Pero bueno, no es algo que ella debería preocuparse, solamente del que se encuentra adelante. Piensa que
Digamos, el Jets es básicamente una existencia, es como un Ainz mejorado, y que Alfimi lo ve, siendo ella un híbrido, hasta cierto punto, lo vea como una abominación, algo que debe ser destruido, es mucho. Directamente no puedo ver los parámetros de este infeliz. Y no voy a estar gastando innecesariamente las cosas. Voy a aprovecharme un poco de que ambos tienen regeneración. Para acercarlo un poco. Pero primero tengo que saber cuál es el límite de ambos. Al fin se va a recuperar de eso. Por su SP regen. Bien. Hasta ahí llega. De ese modo, al Fimi cura a Axel y Axel cura al Fimi. Sería la mejor opción. Los pequeños que se quedaron acá van a seguirnos de todos modos, así que ni se preocupen por ellos. Preocúpense un poco más por estos que tienen acá. Y obviamente al grandote. Llevamos alrededor de 15-16 minutos de grabación, no es malo. Armor Break. Vamos a ver si le puedo bajar el ataque, porque no recuerdo si este tiene block. Y creo que no cambia la música. Bueno, sigue siendo una situación desesperada, así que me gusta esta canción. Full block, no puedo hacerle nada. Bueno, eso no significa que le pueda quitar un poco. Énfasis en poco. No hay que evadirnos así total. Ahí viene. Quiero que los demás se acerquen. Siempre llegan tarde. Y estamos justo enfrente de la batalla. Nada mejor que eso. No tenemos, ya no destruimos a nadie, por tanto no hay nada más que cambiar. Y lo poco y nada que ganamos no refleja suficiente para nada. En este momento les recomendaría enviar su mejor unidad de las más dañinas inmediatamente. Y nos vamos al mapa. Pensar que no tuve tiempo ni siquiera de sacar el. Bueno, Yuki y Carla ya pasan a segundo plano cuando tenemos a Raúl y Fiona. A ver, el compatible Kaiser ya está con 110 de una sola pasada. Todos tienen suficiente juntos y creo que esos dos quedarían bien a la par. Llegado a este punto, necesito. ¿A quién puedo mezclar con el ausencia? Al Baisaga no. Total, igual Lamia tiene bastante SP. ¿Quién más? Ryuko con el compatible Kaiser es buena opción. La verdad que este está un poco más adelante por culpa de ese otro que se puso ahí. Ok. Entonces, los dos Grungas todos juntos. El R3 está bien ahí. Y el Dabot y Zengar los voy a combinar, así que después de eso los tiro volando hacia arriba. Porque igual a Raúl y Fiona no me conviene tenerlos tan atrás. Pero en esto adelante. Entrometido ahí en medio. Pero bueno, está bien. Con que llegue Raidis allá, todo listo. Obviamente la media sorpresa. Un gesto.
básicamente dice. Bueno, ahí básicamente le mencionan que Jetto no tiene comunicación con, digamos, con Alfimia, a pesar de que ambos son Ainz. Obviamente ya se confirma que el proyecto central fue el responsable de todo esto. Por lo menos ya a Axel le da gusto ver que Lamia está bien. Y ya se supo la verdad sobre Missal y todo el resto, Elde y ellos. Obviamente son los que, digamos, cambiaron a Solgen y básicamente trajeron de vuelta al Fimi también con él. Pero no es como precisamente. Incluso increíble que el capitán tenga ese sentido del humor. Básicamente dice que sí, Axel legítimamente les debe uno que otro favorcito por haberlo. Por haberle restaurado el Solgen y él lo trae la vida. Y dicen que al Fimi también haciendo un poquito de broma sobre una atención completa por parte de Axel hacia ella. Bueno, dejando las bromas de lado, ya que esa es la personalidad latente de. ¿Cómo se llama esto? De al Fimi y Excelente. Ok, tenemos todo encima. Hubiera traído a Sugumi. Fue un grave error de mi parte no hacerlo. Pero bueno. La capitana Lefina. ¿Qué más tiene esto? Ah, Choco, ¿verdad? Ahí ya la voy a tener que usar. Aparte, la que menos le cuesta, a todos les cuesta 50. Ya, voy a usar ese nomás con ella. El otro sería con la capitana Lefina, que ya poca participación va a tener esta etapa, siendo que la última vez le expliqué, para obtener un arma tenemos que tener 50, 55 si no me equivoco, tanto en nivel como en kill combinadas de los dos capitanes, y ya está listo, así que no hay necesidad de hacer más que eso. Combinados, y ahora, ahora voy a hacerlo dos veces, pero con una me alcanza. El resto ya puede encargarse solo. Están así. Obviamente no traje ninguna unidad que haga ataques de campo por lo mismo, porque no es necesario. Y lo poco y nada que queda vivo se va a quedar así tal cual está. En este caso vamos a pegarle a esto, ¿no? Después de este turno voy a dejar tranquila a Kusufa, de todos modos. Pero necesito que suba de nivel. E idealmente con esto. Incluso no tiene ningún ataque cercano hasta que llega a 115, a 120. Pero bueno, lo mejor que puedo hacer ahora sería subir los puntos al Isengard y al Yaldabaoth, sí o sí. Podríamos centrarme en otras unidades, pero ya saben cómo es. Maya tiene 51 kills, así que no necesito más que eso. Al maestro Rigio le faltan 5 y a Rioto le faltan 19. Obviamente ya no va, va a haber un punto que no sea viable Rioto, a cierto modo. Es cercano, ¿no? Así que, a final de cuentas este no tiene ataque. No tiene ataque de mapa. A pesar de lo que hemos visto. ¿Qué hizo más por eso al Jets? Que yo recuerde tenía todo eso. Posiblemente el full block, pero ya nada. Energy save. Tiene más misiles ahora. Si no me equivoco. Sí, creo que al principio tenía estos dos no, y esto ya lo he ido ganando. Creo que uno de estos dos es parálisis. No, Seishin Block. Esto es incapacitador. Podría ser este para el movimiento o para que no pueda hacer nada. Total allí.
Este, no sé qué, bueno, no me va a dar tiempo de estar leyendo. Igual ya lo mostré suficiente, les puedo ir dejando ¿cómo se llama? Cómo se pronuncia cada uno, o cómo se escribe. Fuera de eso. Hasta aquí. Con eso puedo combinar a Axel y al Fimi y dejarlo listo como soporte. Tiene que ser aquí. No me pone precisamente contacto que al Fimi no pueda atacar, pero bueno, lo voy a tirar un poco más arriesgado. Igual todavía no voy a empezar la sesión de batalla intensa. Está bien. Vamos a cambiar la música, ya que estamos. A los pilotos por ahora, porque igual no voy a estar mostrando muchas animaciones. Ah, eso, una cosa que voy a aclarar. De aquí en adelante, como ya se me vienen las etapas finales después de esta, o tal vez aquí mismo, dedique un segmento completo a mostrar solamente las animaciones de pelea, así como la secuencia completa del daño. Y crítico, vamos a decir. ¿Cuánto nos falta? 35 y 33. Poco, poquísimo. Quiero asegurarme. Ah, sí, está. Axel ha mejorado al 33% y al Fimi al 20% solamente. Por toda la diferencia de punto, imagínate. Al Fimi tiene 10 en todos los segmentos. Por eso tiene solamente un 20% máximo. Pero Axel tiene muy poco. Bueno, al final de cuentas sigue siendo la más viable en todo sentido. Tiene dos regeneradores de energía y vida grandes, bloqueo de piloto y una cota de láser, sin mencionar doble imagen. Mientras que Axel solamente tiene un regenerador grande de HP, uno pequeño de energía y bloqueo de piloto. Podría ser bastante útil, ya que este maldito ataca solamente a los pilotos con eso, con esos ataques mínimos. Su técnica más poderosa ahora es... Creo que le dio más rango a estos tentáculos, pero mientras estemos cerca no puede atacarlo a los dos, así que por eso lo usé así al Soul Game. Uno más. Un segundo, si no voy a... Hay... No, si hay robots que usan este turno, así que no me importa, no afecta mucho. Ahora Ryuko aquí. あの怪物の狙いは私たちとリュコ。 Cambio en el compatible Kaiser, ahora que es el G compatible Kaiser. El ataque de puño espiral cambia a un doble puño espiral, básicamente. El boomerang no cambia mucho. Ahora podemos invocar un dragón de fuego. El boomerang cambia un poco. Igual las espinas posteriores son un poco diferentes. O sea, sumo un pequeño segmento nuevo gracias al... ¿Cómo se llama esto? Ah,
a las decoraciones del Giro Nergue. Entonces, Fiona y Raúl ahí nomás. Su movimiento máximo igual no llegan tan lejos, pero no es como que me urja llevarlo al campo de batalla tan pronto. Ahora tengo que sacarnos este encima primero. Fiona está un poco más por debajo ya que le falta subir de nivel. Esto hay que usar sí o sí. Cosa de que al siguiente turno, eso me olvidaba antes, al siguiente turno Fiona va a estar recuperada igual Raúl, ya que usaron 10 y 8 por el SPRG. Nunca se olviden por qué razón es tan importante eso. ディメンション、スラッシャー。スラッシュディメンション。次元を切り裂け。 Que era una pelea dual de esos dos ataques sincronizados perfectamente, genial. Pensar que este está por debajo que la Capitana Lefin. Bien. Vamos a ver la retaguardia sirviendo de soporte nada más. Son correctas. Ya con 33 minutos voy a ir pensando en cortar ya pronto. Ese rey que se me quedó solo, broma. Un segundito. Perfecto. Todo lo bonita. Ahora sí, el círculo. Definitivamente no se me olvida. Pero ya con 34 minutos y pasadito, vamos a cortar esto. Los veo en la siguiente parte. Voy a seguir de inmediato, no voy a frenar aquí. Así que ya volvemos.